Pues aquí estamos en la última prueba del circuito de la Luna y que van a ver ustedes un montón de imágenes de todos los competidores y también una serie de entrevistas distintas. Hoy las vamos a hacer distintas y yo creo que les va a gustar, ¿eh? Porque cada vez nos ven más en hípica española. Y yo creo que hasta con Laura lo vamos a hacer, que es la directora del torneo. Ahora volvemos y van viendo todo lo que tienen por delante. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La hípica española. ¡Ah, ahí lo tenemos!
aquí estamos, bienvenidos, bienvenidos a una prueba más del circuito de la Luna, que además acaba de salir muy bien y aplauden. Y estoy con una gran jinete profesional. Ah, no, tú estás aprendiendo ahora, ¿no? Sí. ¿Y te llamas Laura? Sí. Hola, Laura. ¿Y con su profe? Pablo. Pablo. Oye, ¿qué? Cuéntame. Pues la escuela es PHR Jumping Team, que tenemos un equipo de competición. Sí. Hay una más que ha podido venir Laurita de integrante del equipo. El resto, pues como estamos en verano, pues están de vacaciones todos. Qué bien, ¿no? Qué suerte. ¿Y Laurita, tú? Sí, suerte sí que está aquí con nosotros. ¿Qué tal te ha ido? Bien. Bien, 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 así, así. Bien, bien. ¿Cómo ha quedado la liga? Segunda. Oye, eso está muy bien, ¿no? Sí. Enhorabuena, Laura. Y tú contento, ¿no? Y feliz. Sí, también, hombre, una alumna como Laura que tenga la misma afición que el profe y que esté día a día trabajando con su pony Perla. Día a día trabajando. Día a día, día a día. Pues las adversidades del tiempo y logística familiares están ahí siempre al pie del cañón. Bueno, o sea que te gusta mucho lo que estás haciendo. Sí. Bueno, enhorabuena. ¿Y vas a seguir compitiendo a lo largo del verano o ya no? Sí. ¿Tu profe se lo sabe o...? Ya agosto vamos a parar y luego ya septiembre volvemos a la carga. ¿En agosto te vas de vacaciones? Sí. ¿O vas a seguir montando? Un pequeño parón. Se van a Lisboa. ¿Ah, sí? Sí, de vacaciones con la familia. Y luego ya otra vez a retomar la actividad. Sí. ¿Te vamos a ver en más pruebas? Sí. En Campeonato de España de Ponis esperamos estar. También en el Pony Club del Club de Campo, en el SEC también. En el Gran Premio del Pony Club. Y nada, a ver qué tal este año. ¿En Madrid o...? En Madrid, Madrid. Y bueno, alguna prueba que hagan fuera, en Segovia o demás, pues sí, también. No, o sea, sí, bueno, vienen de correr ahora a Codorniz, que han hecho un 4 estrellas, y la verdad es que el comité organizador de allí, que lo organizó Paco Almansa, fue espectacular, nos dieron la oportunidad de poder correr pruebas pequeñas. Teniente coronel Paco Almansa. De la Guardia Civil. Sí, y nos dio la oportunidad de que pudieran correr una prueba pequeña, va a ser un 4 estrellas, nacional 4 estrellas, y la verdad es que lo disfrutaron. Disfrutaron estar con todos los grandes, ganaron, tuvieron premios, y la verdad es que muy buenas sensaciones. ¿Aprendiste? Sí. Mucho, claro. Bueno, hay que seguir. ¿Sabes dónde vamos a estar nosotros en octubre? En el Pilar. ¿Tú no vas a ir por allí? No creo. No, te queda demasiado todavía, sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo dejamos ahí y en las siguientes pruebas nos vamos viendo. Sí, sí, sí. Bueno, y comentar que el concurso de Alcalá, la verdad es que el comité organizador, tanto Ángel Cerrido, Laura Millán o Kiko La Llave, son unas grandísimas personas, han hecho que este concurso sea cada año mucho mejor, que tenga mejor aceptación con el resto de competiciones y jinetes, y la verdad es que ha sido un placer, un privilegio poder disfrutar de una pista verde, que este año la pusieron en el 4 estrellas, pusieron 4 estrellas, en el pasado 2 estrellas, también 4 estrellas. No todos pudieron participar en la pista verde, y la verdad es que darle las gracias de poder estar corriendo hoy aquí. Porque es una excepción lo de las pistas verdes, ¿verdad? Sí. ¿Te mola? Sí. Oye, pues me alegro. ¿Estás un poco cortada o me lo parece a mí? Bueno. Dame 2 besos, gracias por estar. Y hasta la siguiente, nos vemos, ¿vale? Pablo. Un placer. Encantador. Laura, gracias. Hasta ahora. Yo les tengo que mencionar algo que merece la pena. Golfantequera.com, el mejor campo del interior de Málaga, pues, con diferencia. Aquí lo tenemos y aquí estamos. Además, con 2 maravillosos hoteles, hotellamadalena.com y hotelantequera.com. 5 y 4 estrellas respectivamente. Y 3 restaurantes. El del Hotel Antequera, el Refectorio en el Hotel La Madalena y, por supuesto, el de aquí, el restaurante del campo de golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita, por favor. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf.
www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hoy tres cosas muy, muy, muy deprisa les tengo que recomendar. Greensidegolf.es, el mejor organizador de torneos sin duda, y que muy pronto le vamos a tener aquí hablando de más torneos. Segundo, el mejor campo de 18 hoyos de Andalucía, y además el único, milbyhouse.com. Y por último, un club extraordinario que ha sido sede del 30º y 31º Campeonato de España de la PGA de profesionales. Consulte en su página web, riocerezogolf.com. Volvemos a hablar. Bueno, aquí estamos otra vez con Miguel Collado y Ana Luisa de la chica Quesada. ¿Sí? Tengo muy buena memoria. Oye, muy bien. Lo repetiste tres veces, seguro. Efectivamente. Y bueno, y has quedado segunda en la liga. Sí. Y tercera en la prueba de hoy. Sí, mereció la pena subir. Mereció la pena. Al final no mereció la pena. Pero él no ha corrido. Te estaba ayudando, te estaba marcando, Hoy ha sido mozo. Ah, sí, te he visto con la silla. Mozo y profe. Ya me hacen hasta estar de mozo. No, ocurrió que los demás veces subimos con muchos alumnos, ¿sí? Subíamos con nuestro camión, que es un camión grande, subimos muchos caballos. Pero acabamos de venir de un concurso de Jerez, nos vamos mañana para Murcia y teníamos que subir a buscar un caballo que habían operado en Madrid, entonces subimos con la furgoneta. Entonces, como ya estaba clasificada bien en la liga, pues bueno, decidimos subir solo con su... ¿Y tú no has corrido? Con su yegua. Y entonces en la furgoneta no podíamos bajar más que dos caballos, uno que teníamos que bajar más su yegua. Entonces por eso ya mis caballos. Solo fue mi yegua. Pero sí que queríamos subir. Queríamos subir por una cosa, que es... Nos han tratado excepcionalmente. Y como nos han tratado excepcionalmente, lo menos que podíamos hacer es estar hoy aquí. Y entonces, por eso, a pesar de lo que fuere, a pesar de acabar de llegar antes de ayer de Jerez y marcharnos mañana a Murcia, pues decidimos hacer 1000 kilómetros, subir y bajar y venir aquí. Sí. Un poco en agradecimiento al buen trato que hemos tenido. Habéis disfrutado, se notaba mucho, muy cansado, mucho. Yo te lo he dicho a ti. Sí, la verdad es que sí, pero sí. Me ha encantado, porque no conocía esta zona, no conocía ese club y prácticamente Ángel me había cruzado dos o tres veces con él. Y la verdad es que todo ese equipo nos ha tratado súper bien desde que llegamos aquí el primer día y hoy que nos vamos y bueno, con esta copa de despedida es genial. Circuito de la Luna, tercera edición, y este es la tercera prueba. Tengo buena memoria, es que... Pero me lo pollo, ¿eh? Bueno, habéis disfrutado, lo habéis pasado bien. ¿Qué tenéis por delante ahora del circuito? ¿Qué estáis hablando? ¿Os vais a Sí, Murcia, bueno, por delante ahora tenemos... Venimos de Jerez, como te acabo de contar. Sí. Nos vamos a Murcia. A Aros. Allí hacemos en Aros el fin de semana. Si dices que es una pista muy especial. Sí. Nos gusta ir allí, es un sitio también, nos tratan con mucho cariño, es un sitio con una muy buena instalación. Después de allí directamente nos marchamos para Santander,
a Laredo. Y hacemos, yo ya voy a mi casa, un poco a ver a mamá y a papá. Y un poco de vacaciones. Un poco a ver a mamá y a papá. Ahí lo que sí que hacemos es los fines de semana básicamente a tope, y entre semana pues el mozo nos trabaja un poco las cabezas a la cuerda y hacemos una ruta gastronómica cultural. Ya es que eso? Yo soy de allí el primera y segundo fin de semana de agosto. La semana que viene. Con el 2 y el 9. Sí. Sí, efectivamente. El 15 estamos en Santander. Eso es. ¿No estáis? Hoy, sí, pues por ahí estaremos. Pues podríamos hablar. Estamos en Laredo, perfecto, claro que mira. Sí. Quedamos. Estamos en Santa Marina grabando el memorial Celia Barquín, que se va a hacer allí. Ajá. Pues... entonces a lo mejor podíamos enganchar. Sí, claro, perfecto. Aprovechar. Al final esto nos va a enganchar. Vais a ser así vos. Nos encanta. Total. Nos encanta. Un poco eso, hacemos, bueno, como yo soy de allí, como te conté, sí que hacemos una ruta cultural gastronómica, ¿no? Me gusta mi tierra, conozco mi tierra, me encanta conocer mi tierra. Y si vengo con la ayuda tuya, claro, de Cicerone, puede ser genial, sí, para nosotros y para todos los oyentes y televidentes. Sí. Entonces un poco hacemos eso, con mis clientes pues un poco les enseño un poco lo bien que nos gusta comer en el norte. Después terminamos Santander y directamente nos bajamos para Almería. Hacemos Almería, un nacional en Almería. Almería, después hacemos Cuenca seguido. Y el último, que no pensábamos hacerlo, pero Ángel también me ha liado de nuevo. Y hay un concurso que se hace ahí al lado de Valdepeñas. Sí. Que bueno, que me ha dicho que está súper divertido, muy buena pista. De un amigo de él que todo lo hace genial, que nos trata con mucho cariño. Pues bueno, pues ya. Y eso también lo hacemos. Septiembre. Eso ya es septiembre. O sea, desde aquí hasta mediados de septiembre, todos los fines de semana, pues está, enganchamos un concurso con otro. Bueno. Sí. La verdad es que toca, bueno, toca. Es nuestro trabajo y estamos encantados. Con de mucho sufrimiento. Sí, vamos de un lado duro, para el duro, otro. Duro, sí, sí. Es muy duro. Pero bueno. Vamos a ir a Granada. Yo ya se lo he dicho a Miguel. A ti no te lo había contado. Vamos a elegir el día, el momento. Y lo vamos a hacer. Y os hacemos una grabación de vuestro club y de perfecto, todo lo que tenéis. Invitado, ahí. No, ya, eso ya lo sé. Va con el cargo y os lo agradezco mucho. Y con el talante de esta, de la épica en general, cuidado que hay un cablecito. Uy, cuidado, gracias. No, 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 gracias. Te puedes enganchar. Muchas gracias. Y te estamos gracias. Grabando. No, no, muchas gracias. Gracias también. Te estamos grabando. Y lo tenemos que hablar, ¿os parece? Hacemos sí, una visita. Nos encanta la idea. Venimos con el golf en las gavias, si os apetece. Sí, sí. Y hacemos un vamos par de programitos todo, a ver que sí, van a estar divertidos, ¿vale? Claro que sí. Perfecto. Miguel, un placer. Yo te voy a dar dos besos, ¿vale? Sí. Y señoras, señores, sigan a Ana de la Chica porque va a dar mucho juego. Miguel todavía le queda mucho rodaje, pero ella va a dar mucho juego en los próximos tiempos. Eso y años. Espero. ¿A que sí? Eso espero, sí, sí. No, ya saben que conozco a la gente. Volvemos y ahora con una entrevista más. Gracias. Tres cosas más les digo. CMGolf.es, sin duda uno de los mejores organizadores de España y con más de 110 torneos al año. Merece la pena que vayan a la página web de cmgolf.es, la página web. Dos cosas más, si ustedes necesitan una propiedad en Antiquera, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid se las va a dar. Su página web, aquí se la dejo, centro21.es, barra a la derecha, agencias, barra a la derecha, Antilla. Y por último, la mejor fábrica de muebles de toda Sonseca, de Toledo y una de las principales de España. Con diseño extraordinario y presupuestos gratuitos y además sirven a toda España. Artenoval.com, visite su página web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Artenoval. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España.
Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Dos cosas les tengo que decir. Necesito una fábrica de mesas o de sillas, una silla o una mesa para su casa, varias mesas, varias sillas. Visite la mejor, sin duda, página web y la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Bueno, también existe el golf, y el golf latinoamericano, y el golf mundial. Si quieren conocer todo sobre el golf latinoamericano y el golf mundial, visiten soygolfista.com.co. Ahí tienen una revista que en el momento que se inscriban, les van a mandar un mail cada vez que haya un número nuevo, que son mensuales, con los mejores articulistas, sin duda, latinoamericanos y de otras partes del mundo. Por cierto, yo también estoy. De vez en cuando me sale bueno, de vez en cuando me sale mejor. Bueno, pero hay muchísimos articulistas muy, muy, muy buenos que merece la pena que visiten soygolfista.com.co. Y por último, si lo que necesitan son unas redes virales, maravillosas, una página web que les viralice en internet y les visibilice en internet, mi negocio web se lo va a resolver. Mi negocio web lleva las redes sociales, la página web de Artenogal, de mesasillas.es, de artenogal.com, de Río Cerezo, de Puma 4, de Green City, de Campamento de Fútbol, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías propias. Cuenten con mi negocio web para cuando necesiten aparecer en el mundo de internet.
que hace tema el trofeo Pedro de la llave. Ajá, ponete con el servido, que tenga el trofeo Pedro de la llave. Y ya me van a dar la prueba, si ya tenemos por ahí a los tres. Bueno, 310, Pablo Hernández. Bueno, momento final de la prueba, gracias a vosotros dos, organizador, Kiko de la Llave y un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mi querido amigo, el teniente coronel Ángel Cerdido, que además es el director del Club Sociocultural. Centro Deportivo Sociocultural Militar, que no te lo vas a aprender en la vida. No me lo aprendo ni de coña, macho. En la vida. Vamos, la hípica de Alcalá para los amigos, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Ha salido maravilloso tercera prueba y además es la tercera prueba del circuito de la Luna, ¿no? Pero también es la tercera vez que hacéis el circuito de la Luna, ¿no? Es el tercer año que hacemos el circuito y la tercera y última prueba del circuito. La verdad es que ha sido una jornada diferente porque esta la hemos hecho diurna, no nocturna como han sido las dos anteriores. En la pista verde, las anteriores han sido en la pista blanca y bueno, y un éxito de participación. Y la verdad es que tanto por el resultado deportivo como por toda la gente que ha venido y ha estado con nosotros y yo creo que se lo ha pasado bien y ha visto espectáculo, pues muy contentos. Y vas, y la ganas, y además entero. Bueno, eso es una... ¿Lo tenéis preparado para él o algo? Anecdótico. Eso es una anécdota, efectivamente, que hoy pasa y mañana no. Esas son circunstancias. Bueno, tenía muchas posibilidades. Has montado muy bien, se te ha visto muy bien. ¿Tú no has montado? Yo no te he visto. He corrido un caballo de un alumno y no he corrido. Mañana nos vamos a otro concurso y bueno, por reservar un poco la yegua que me llevo. Nos vamos mañana a Murcia a un concurso y se ha reservado porque ahí quiere darme un poco de caña. Y quiero quedar bien allí. ¿Dónde os vais? Al Club Aros, un club de Murcia, que la verdad es que son instalaciones muy buenas, magníficas. Concurso nocturno, un concurso que en esta época de año se agradece que sea nocturno. Los calores, ¿verdad? Y nada, y bien. Bueno, todo el mundo con el que he hablado me ha dicho que una organización magnífica, que qué bien tratáis a la gente. Miguel, Ana, Laurita, la niña pequeña que hemos entrevistado, también estaba encantada. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis tratado muy bien a la gente? No, nosotros lo único que hacemos es... Yo por mi parte lo único que hago es poner unas instalaciones que tenemos que son un lujo, al alcance de todo el que le gusta este deporte y todo el que lo quiere practicar, simplemente eso. El resto ya es todo misión de Kiko. También es que nosotros, al ser también jinetes, pues también sabemos estar en otro lado, con lo cual valoramos mucho cuando una organización nos cuida, nos trata bien y nos da facilidades al final con los caballos. Hay que recordar una tercera persona unidos a vosotros, que es Laurita, que siempre está en todo, ¿verdad? Sí. Y que además tiene una capacidad de mando muy superior a la vuestra. Sí, seguro. Además es la presidenta del jurado de campo, y además tiene el título de jurado. Y además cada vez lo hace mejor, porque ha empezado aquí a hacerlo desde pequeña y cada vez tiene más soltura delante del micrófono y muy bien. Que me quiero ir a las 9:30, que a ver si vais pagando esto y nos vamos. Que hoy era importante respetar los tiempos. Y la gente ha ido, claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, nos veremos en la prueba del año que viene. Exacto. Nosotros empezamos aquí prácticamente hace un año y os agradezco mucho que seguiré aquí en el Centro Sociodeportivo Cultural Alcalá de Henares. Militar Alcalá de Henares, regido por el teniente coronel Ángel Cerdido. Lo voy consiguiendo. Yo te quiero mucho, amigo. Gracias. Nada. Señoras, señores, ahora ellos ya han hecho la entrega de premios y la van a ver a ustedes ahora mismo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir.
Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Por cierto, necesitan una página web que les visibilice en internet. Necesita unas redes sociales que le viralicen en internet. Necesita estar presente en internet. Si no está en internet, no existe. ¿Quién le va a ayudar? Mi negocio web. Mi negocio web lleva las redes sociales y la página web de Coaching Golf Radio y Televisión, de Mariano Puerta, de Marillo Lima Puentes, de Arte Noval y artenoval.com, de mesasillas.es y sus redes sociales en ambos casos, de Río Cerezo, de Green Sire. Si necesitan unas redes sociales, una página web y una app, lo van a encontrar en mi negocio web. Hola, si no se suscribe, le voy a seguir a su casa. Voy a ir detrás de usted. Y si no toca la campanita, le dejo sin cenar. Que no. Anda, suscríbase. Y gracias por estar ahí. Son 730.000 personas que nos siguen, nos ven y nos oyen. Muchísimas gracias, pero que queremos llegar a 1 millón. Suscríbase y dale a la campanita, por favor. De las 3 últimas semanas y que ha tenido una aceptación de jinetes y amazonas, pues ya no solo de la Comunidad de Madrid, sino de muchos otros lugares de España. Hemos tenido la suerte de contar con jinetes de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, Castilla-León y la Comunidad de Madrid, con lo cual ha sido, la verdad es que, un éxito organizativo una vez más. Antes de pasar a proceder a la entrega de los premios de lo que es la liga, lo que es el circuito entero, pues le voy a pasar la palabra a Pedro de la Llave. Pedro de la Llave es el director de Jan Voss, que es la empresa que lleva la gestión del aula hípica y ha llevado la organización de esta competición, al igual que el resto de las que celebramos aquí en la hípica militar. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia al tercer circuito de la Luna. Empezamos hace 3 años con este proyecto y cada vez ha tenido una aceptación enorme en Madrid, como ha dicho Ángel, pues un poco de distintos lugares de España. Y sobre todo que ya se escucha por otros sitios sobre la liga de circuito de la Luna que hacemos en Alcalá. Este concurso no hubiera sido posible sin ayuda de, por supuesto, del centro, de todo el equipo que formamos Jan Voss, desde profesores a alumnos, padres de alumnos y toda la gente que gratuitamente se involucra en nuestro proyecto. Y quería agradecer finalmente a los patrocinadores que han colaborado con premios, con regalos, que han estado presentes durante toda la liga, que son en este caso Urban Planet y la tienda hípica Terra Equus, que además han donado regalos para los campeones de la liga. Sin más, vamos a pasar a la entrega de premios. Pues vamos a hacer la entrega de trofeos de la prueba de 0.75, así que tienen que venir Luis Garrido, Laura Griñán y Silvia. Tercer clasificado ha sido Luis Garrido montando a Donald.
de la disciplina variada. Segunda clasificada ha sido Laura Griñán con Perla. Regalé el trofeo de una bolsa de Urban Planet. Laura viene del equipo PHR y ganadora de la prueba ha sido Silvia con Sernan Kernan. También viene de la equipa Bahariara. Los tres ganadores de la prueba del 090, que han sido los únicos que han hecho desempate, ha sido Carolina Flores, Marina Álvarez e Ignacio Sáenz. Por favor, dos amazonas y jinete. Tercera clasificada ha sido Carolina Flores, dando a Donald, también de la Ética Baleara. Segunda clasificada, también de la Ética Baleara, Marina Álvarez, montando a Serena. Y ganador de la prueba de 090, Ignacio Sáenz, montando agua todo el rasillo. Pues los tres ganadores de la prueba de metro 10, los tres de la casa, ha sido tercer lugar Ángel Servido, montando a Niebla de Lara, segundo Montiel, Topor, Ignacio de Santiago y primero Vicente Torres montando a Fittipaldi. Pues vamos a empezar por el tercero, Ángel Cerrido montando a Niebla de Lara. Segundo, Ignacio de Santiago montando a Montiel. Y primer clasificado, Vicente Torres montando a Fittipaldi. Todos ellos hacen entrega de un sudor de Hípica de Alcalá para el tercer clasificado. Segundo, una bolsa de Urban Planet para saltar en Rivas hacia Madrid, el centro comercial H2 Socio. Y el primero lleva una bolsa de Terra de Cus, que es la tienda que estaba allí. Y la prueba del metro 25. Cuarta clasificada ha sido Gemma Tusset montando a Riebere. Tercera clasificada ha sido Miguel Ares, montando a Cherokee. Miguel. Segundo clasificada ha sido Ana de la Chica, montando a Albicora, amazona de Granada. Y ganador de la prueba, único cero, Ángel Cerrido, montando a Chao de Toscán. Pues vamos a empezar con el cuarto, que ha sido Gemma Tusset montando a Reverie. Tercer clasificado, que no está, se lo guardamos, que estará en el bar. Segundo clasificado ha sido Ana de la Chica montando a Ulicora. Puedes venir desde Granada a saltar arriba. Y ganador de la prueba, Ángel Cerdido, montando a Chao de Toscán. Poneos los tres ahí. Bueno, y si me permiten un momento, para acabar y como es tradición en cualquier instalación militar, no debemos olvidar que estamos en un recinto militar. Por favor, vamos a hacer el brindis que corresponde a un día como hoy. Entonces, por favor, si van llenando todos sus copas, me van a permitir que brindemos por el soldado, por el primer soldado de España y por el primer jinete de España. Por el rey, por su majestad, el rey. Y ahora, por favor, Santiago, el coronel Santiago Álvarez, Manuel Andrés Moya, por favor, si se acercan aquí. Don Manuel Andrés Moya. Don Manuel. ¿Hay alguien más de caballería aquí? ¿Alguien quisiera el servicio militar en caballería?
Creo que no. Bueno, pues vamos a hacer un brindis típico de la caballería, si nos lo permite. Por supuesto. Perdonadme si pretendo, con torpe palabrería, ensalzar la nombradía del arma de Santiago, mas con ello satisfago el deseo que tenía de brindar con alegría y las copas en la mano. ¡Viva la caballería! ¡Viva! Y a la carga. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal.
empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-3553. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales.
Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.